¿Cómo va eso? Cuidado. Dick. Hey. ¿Qué es esto? Oh, pregúntale. Bueno. El camión es grande como un tanque. Pensé que podía transformarlo en Hostia puta. ¿Está listo? Vamos a verlo, Dick. Vale. Sí. Está listo. Hora de llenarlo. Sé dónde encontrar fertilizante. Os llamaré cuando esté listo. Vale. Hace un par de meses estábamos en Crazy Willy's, buscando suministros, ¿sabes? Creíamos que igual no habían saqueado el lugar. ¿Sabes qué encontramos? Dick. Joseph, el mejor coleccionista del mundo. Mucho lío, ¿eh? Es lo que tengo hoy. Nos vemos, Dick. Casi acaban con nosotros. Deacon, me alegro de verte. Blair, ¿cómo te va? Vale. Dick, ten cuidado. Tu plan. Creo que encontraremos el fertilizante necesario en el rancho de Iron Mill. ¿El rancho de Iron Mill? Sí, a ver, no es que Jesse y su Rick lo vayan a necesitar. Vamos, ese lugar antes era un campo de golf. Tienen que tener un área de mantenimiento, ya sabes, con la césped así. Fertilizante, claro. Sí, voy a salir para allá. Cuando esté despejado, os llamaré a Ricky y a ti para que traigáis el camión. Claro, hermano. Vale, corto. Allá va. Dick, ¿estás? Es que eso... ¿Qué huevos tienes de llamar? Ahí estás, tronco. Escúchame. Mira, intenté evitarlo. Que dispararan a Iron Mike. No quería eso, tronco. Capitán, el coronel quiere verle ahora mismo. Sí, sí, oye, dile que ahora voy. Capitán, poco has tardado en extender mintiendo. Sabes que este rollo es una gilipollez. Pero escúchame. No soy tronco. Muy bien. Quería que supieras. Mira, cuando Puri te soltó, el coronel se volvió loco. Pensó que ella estaba en el ajo. Fue a por la teniente Whittaker. Iba a matarla, Dick. Sí, te escucho. Pero yo lo paré, Dick. Sí. Le dije que todo ese veneno que cocina igual sirve para matar engendros, o igual no. Pero igual hay un campamento con un suministro de agua. Igual echamos unos litros de cicuta e igual eso soluciona muchas cosas. Bueno, al coronel le gustó la idea, así que estoy a cargo del arca. Quiere que la proteja. Ella está a mis órdenes, Dick. Sí. ¿Qué quieres, Esquizo? Tronco, yo solo aviso. Van para allá. Es inevitable. Van para allá. Y esta vez el coronel va por todas. Que venga. No vamos a irnos. Y cuando llegue, esta vez, estaremos listos.
Dick. Capitán, el coronel espera. Ahora voy, joder, lárgate. Dick, mira, me voy ya, pero... le diré a la teniente Whittaker que le manda recuerdos. Capitán Sarkozy, corto. Que te follen, esquiso. Mierda, no. Es una horda. Una horda. Tengo que despejar esto antes de que llegue Ricky o nos los va a echar encima. Oye, Busser, dile a Ricky que vamos a tardar porque hay una horda justo en nuestro camino. ¿Una horda? ¿Quieres que vayamos Ricky y yo a ayudar? No. Ya he aprendido por las balas que es mejor hacerlo solo. Así no le caen al otro encima. Sí, vale. Además, bueno, Ricky dice que... ahora es el jefe de seguridad, ¿no? Pues tendrás que quedarte por el campamento. Por ir a dar órdenes a la peña. Sí, claro. No le pedí un ataque a Mike. Unos pocos. Más. ¿Sí, que estás? Sí, Ricky, estoy. Siento... Solo intentaba hacerlo. Lo sé. Corre. Eso está.
otra recompensa. ¿Estás? Ah, tenía tiempo libre. Te he hecho algo. Boozer, gracias. Sí, me pasaré cuando pueda. ¿Eso? Amigo mío, es todo. Joder. Bushman, ¿estás? Despejado. Hay que Ricky traiga el camión. Recibido. Eddie, tenemos una sorpresa para ti. Oh, genial. Estoy impaciente. Corto. Necesito... ¿Qué coño es eso? Un regalito de Ricky. Aún no puedo ir en moto, pero cambio de marcha la hostia de bien. Vaya. ¡Para por ahí! Vale. ¡Vale! ¡Dios! Con eso debería bastar. Vale, ¿ahora qué? Creosota. Te avisaré cuando esté listo. ¿De dónde vamos a sacar 400 litros de creosota? No quieras saberlo.